Continuamos con más información. En la ley de organizaciones políticas no existe la figura de renuncia de los candidatos a la presidencia. Esta aclaración se da luego de que el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, hablamos de Jaime Paz Zamora, declinara ante su candidatura. La ley es clara en el artículo 29, numeral 13 de la Ley de Organizaciones Políticas. Señala claramente que las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante de los resultados de las elecciones primarias son la muerte o una enfermedad gravísima sobreveniente, debidamente acreditado por la organización política. Entonces, lo manifestado por uno de los candidatos no se encuadra en lo que establece la ley 026. Es la aclaración que hace la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, Florencia Laruta, de que no existiría la figura de renuncia de los candidatos a la presidencia, luego de que el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Jaime Paz Zamora, declinará su candidatura el pasado jueves. Claro, se puede sustituirse en caso de que ha fallecido, digamos, uno de los candidatos o una enfermedad gravísima. En esos dos casos se puede sustituir los candidatos, pero la ley es clara, es específico con relación a este tema, entonces no existe esa figura de renuncia. El expresidente Jaime Paz Zamora reveló que los problemas internos en su partido y la dificultad para organizar las listas para la Asamblea Legislativa Plurinacional finalmente lo obligaron a tomar esta decisión. En la oposición celebran. Nosotros entendemos que hay dos factores que han impulsado a que Jaime Paz Zamora dé un paso al costado. La primera es porque quiere dar cabida a una renovación. Creo que el señor Jaime Paz Zamora ha entendido que no vamos a cambiar la conducción de nuestro país retornando al pasado. La decisión de Jaime Paz Zamora de retirar su candidatura porque sabe él muy bien que es hora de la renovación verdadera que pide la mayoría de los bolivianos. ¿No? Nosotros le hemos hecho llegar la invitación para que se una lo que es a la unidad que todos los bolivianos piden. Hay una luz en el camino que es la unidad, pero la unidad de lo que la mayoría de los bolivianos pide, que es renovación, juventud, profesionalismo. Y es ahí donde entra Frente para la Victoria. La ley establece que los resultados de la elección de candidaturas del binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas en el proceso electoral, aunque el presidente de diputados manifiesta que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral debe hacer la interpretación debida. Será atribución en base a estos elementos del órgano electoral a través de sala plena hacer la interpretación de la ley. Al renunciar a los candidatos, se lo inhabilita al partido político más, o bajo la permisibilidad del artículo 106 de la ley 026, se lo habilita, se lo sustituye el mismo partido con otros candidatos.